muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí, bueno, cubriendo a los compañeros de trabajo, que es Mercedes Bedini y Bernardo Elsman. Yo soy Patricia Caradona. Los vamos a acompañar durante estos 30 minutos en esta nueva edición de Punto Panorámico. El del otro lado está Belén. Le damos un buen saludo y continuamos con la información local. Vamos a buscar información local. Nos ponemos los lentes. Y te voy contando, a ver que se corrió todo, sepan disculpar. Bueno, vivir en democracia, el título del día de hoy, frente a los bustos de los expresidentes Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, distintas autoridades municipales, en acompañamiento de vecinos y vecinas de Marcos Paz, hicieron un homenaje por los 36 años del retorno de la democracia. Recordamos que el 27 de octubre se cumplieron 9 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Vemos la nota. Buenos días a todos. Doble conmemoración tenemos hoy y gracias a una gestión que desde 2013 tenemos los dos bustos de los dos presidentes constitucionales de la democracia populares. Bueno, hoy se juntaron las dos fechas, como el domingo no se pudo realizar la conmemoración del el acto por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Y hoy, bueno, el Día de la Democracia se conmemora, así que bueno, son 36 años que nuestro país vive un sistema democrático donde podemos elegir, donde podemos estar a favor o en contra. Hoy nos encuentra con un ánimo un poco mejor que otros años, así que bueno, la idea es rememorar los 36 años de aquella victoria de Raúl Alfonsín, y también llevarlo a 2003, cuando se recuperó después de una crisis enorme en el gobierno de Néstor Kirchner. Ya que estamos, vamos a aprovechar esos dos momentos, esos dos ejes históricos en estos 36 años, y bueno, es por eso que hoy se realiza el homenaje. ¿Van a colocar una ofrenda floral? Vamos a colocar una ofrenda floral, así que primero arrancamos con Néstor. Invitamos a los que se encuentran con nosotros, no, simplemente agregando un poco a las palabras de Pablo, tan importante este momento después de 37 años, después de 7 años de un gobierno nefasto, que fue el gobierno militar, esa vuelta a la democracia que tiene que ver con la esperanza y con el pedido de justicia. Así que nada más que simplemente recordar este momento. Bien, escuchábamos a Viviana Mignani y Pablo Huell en entrevista. Continuamos con más información. Un pueblo con todas las voces. Entrevista en este caso con Nicolás Tapia, en articulación con la Dirección de Comunicación Popular y Comunitaria, que se inauguró recientemente en el barrio La Loma. Una nueva emisora de radio barrial llamada 44 Noticias, abierta a la comunidad y destinada a la difusión de nuevas voces de Marcos Paz. Lo vemos. Y hace una semana que, gracias a Dios y gracias al acompañamiento de la Secretaría de Medios Públicos, ¿no?, y de la primer Dirección de Comunicación Popular y Comunitaria, que se creó acá por decisión política del intendente Ricardo Curuchet, es la primera en el país, y son reacciones de esa misma dirección que se haya podido lograr, digamos, un espacio físico acá en el corazón de la barriada. Si bien yo vengo generando comunicación popular ya hace más de 2 años, que lo vengo haciendo solamente con un celular, y bueno, también venimos haciendo laburo en Merlo, haciendo comunicación popular, hoy en día estamos muy contentos porque podemos hacerlo acá, en un lugar donde nací, en el lugar donde me crié, y tanta falta hace para los vecinos, para darle voces a esos vecinos, ¿no? Bien, Nicolás, comentando a la gente por ahí, ¿cómo comenzó este proyecto? Bueno, no, en sí, yo vengo de la política, soy militante político, soy militante peronista, y creo profundamente que la comunicación es una herramienta fundamental para llegar a la gente.
En su momento fue como una herramienta para la política, pero después sí tuvo un uso más, más adecuado, que es la gente que se haga conocida, hacer conocida a la gente, darle voz a los humildes. Luego nos sentamos con Moira, mate va, mate viene, y surgió, le dije de poder hacer un espacio, si podemos hacer un espacio acá, en el barrio, y le encantó desde el primer momento. Guillermo Saucedo, también director de comunicación popular, estuvo de acuerdo, y junto al sistema de medios y junto a Ucaya, que es una organización de audiovisual nacional, ¿no?, que defiende, digamos, este laburo de la comunicación popular, y digamos, pudimos lograr tener este estudio acá en la barriada. Tal cual, Nicolás. Y comentándonos un poco, o sea, qué importante, ¿no?, es hacer, como bien decías, estos proyectos, ¿no?, para que se escuchen más de una voz y que se escuche más de un pensamiento, ¿no? Y sí, más esta zona de Marcos Paz, ¿no? Por ahí entendemos que el centro, el casco urbano, siempre tuvo su medio de comunicación por ahí privado, también público, que está al alcance de un montón de gente. En cambio, acá, por ejemplo, algún club del Zorzal, el Club Santa Catalina, La Loma, que tiene alguna acción, no sé, benéfica para generar plata por, no sé, se me ocurre ahora un bingo para ayudar a algún problema de salud, digamos, se tengan que ir recurrir hasta el centro de Marcos Paz para dar información, visibilidad a eso, y tienen la oportunidad de solamente venir caminando hasta acá o en bicicleta y poder no tener que trasladarse hasta el centro. Después, de alguna manera, descentralizar los medios de comunicación del pueblo de Marcos Paz y sí que tengan acá lugar. Y a eso va que ya Charlie arrancó con su programa, y hay, no solo Charlie, sino tres compañeros que son de la barriada también que lo acompañan. Estamos laburando en distintos proyectos para darle voz también a gente de acá del barrio que jamás se imaginó tener un programa. Van a tener el programa y eso está muy bueno, me pone muy contento. Justo te iba a preguntar al respecto de eso, ¿cómo lo recibió la gente de acá del barrio? No, excelente, excelente. A mí me paran y me dicen, la verdad que nunca se vio algo así, es increíble, no se lo imaginaba, qué sé yo. Gente que la conocí de toda la vida y que de repente diga, bien, por fin se hizo algo positivo para el barrio, ¿no? No, muy bien, la verdad que el recibimiento es excelente. Y creemos que la gente va a participar mucho también. Bien, felicitaciones a Nicolás Tapia y también a Fede Barreto, ¿no?, que se suma a esta tarea. Seguimos. La prioridad es la salud, otra de las notas que vamos a estar compartiendo. Entrevista a la doctora Nora More, Pía Verdiña, Zulema Meyer, en el marco del programa AMBAR. Se está desarrollando en la Escuela Municipal de Salud, ubicada en el SIC, un taller de psicopedagogía y accidentología para promotores y promotoras de salud de Marcos Paz. Hoy lo que estamos desarrollando, ustedes saben que a comienzos de año empezamos el curso número 18 de promotores de salud. Y bueno, hoy finaliza el curso con gente que ha venido del sistema AMBA Salud de la provincia de Buenos Aires, en este caso. Son talleristas, es decir, no solamente se cuenta con módulos que son teóricos, sino también con prácticas comunitarias, que tienen mucho que ver con el cuidado de la salud y, en el caso de haberla perdido, con la sanación, ¿no?, con lo que uno puede tener un amplio concepto de lo que significa sanación. Estas personas, Pía y Zulema, hace más de un año que estamos trabajando juntos, nos hemos reunido en varias oportunidades con su equipo, con el equipo de médicos y de gente que lleva adelante el AMBA aquí en la comunidad. Y hoy, por suerte, contamos con su apoyo para aplicar herramientas desde el arte, digamos, en el cuidado de la salud. Así que, bueno, estamos con los promotores, que también hemos invitado a los promotores que, si les digo viejos, después se enojan, a los antiguos promotores. Los hemos invitado a compartir con los alumnos, así hacíamos más rico, digamos, lo que las chicas han venido a colaborar, ¿no? Así que bueno, se las presento. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Hola, yo soy Pía y vine a compartir recursos para
unos primeros auxilios emocionales en situaciones de trauma. Coméntanos un poco de qué se trata esto. Se trata de trabajar desde los recursos del arte, los juegos, el ritmo, los ritmos, para despertar las fuerzas de autocuración de las personas para que puedan salir adelante en un primer momento de algún trauma. Como los centros de salud, estamos trabajando en actividades comunitarias para fortalecer la atención primaria, y en los centros de salud los promotores cumplen un rol tan importante. Les venimos a dar herramientas para que tengan, en caso de alguna situación, poder hacer una primera intervención que prevenga un trauma, que quede fijado un trauma. Como bien decías, una gran propuesta y también distinta de poder tratar de sanar estas cosas, como bien decía, a través del arte, ¿no? Sí, del arte y las propias fuerzas. Y es una manera también de trabajar sobre determinantes sociales. Es para nosotros un honor poder trabajar en Marcos Paz, donde hay un trabajo tan fuerte con la comunidad y desde lo saludable. Muchas gracias. Hace tantos años, ¿no?, que vienen trabajando. Nosotros traemos, mi nombre es Zulema, nosotros traemos esto que acaba de contar Pía, pero es simplemente acompañar lo que ya ellos han venido trabajando hace tantos años, ¿no? En este caso, ¿cómo vienen trabajando? Vimos que están haciendo moldes, vimos que están pintando, también en tu caso estabas tocando una flauta, si no me equivoco. Sí, una flauta traversa. En realidad lo que traemos es el arte como medio de transformación social, y trajimos arcillas, trajimos pintura, todo lo que es plástica, y trajimos música, especialmente con el tema rítmico, abocados a lo que es el ritmo y el acompañar la promoción de la salud desde el ritmo, el ritmo interno, el ritmo con la naturaleza, como un poder también de, ¿no?, de sanación. Y continuando con la información, vamos a los lentes nuevamente. Curso para asociaciones civiles. Entrevista a Cecilia Lucero el día 25 de noviembre desde las 9 de la mañana. La Biblioteca Popular General San Martín será sede de un curso sobre aspectos jurídicos y contables para asociaciones civiles. Por esa razón, Sistema de Medios Públicos dialogó con Cecilia Lucero. Todos los años se hace una capacitación en las cuestiones jurídicas que tienen que ver para las asociaciones civiles y fundaciones de Marcos Paz, y después una de la parte contable e impositiva que la lleva a cabo la contadora Elizabeth Villarreal. Este año en realidad decidimos hacer una a principio de año, ¿sí?, que fue dividida en dos jornadas, y en esta oportunidad vamos a hacer una segunda tanda un solo día, pero vamos a unificar los dos cursos, digamos, la parte jurídica primero y después la parte contable. Bien. Esto va a ser, como bien decías, en una sola jornada, las dos cuestiones. Sí, exactamente. Vamos a llevarlo a cabo el lunes 25 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en la Biblioteca Popular General San Martín, que ellos siempre, gracias a Dios, siempre nos prestan el espacio para poder llevar a cabo el curso. Como bien decías anteriormente, van surgiendo nuevas asociaciones civiles, entonces hay que también como Estado brindarles nuevas herramientas para que puedan desarrollarse mejormente, ¿no? Claro, la idea es ayudarlos a que puedan llevar a cabo una correcta administración interna de cada asociación. Dentro de las civiles tenemos clubes sociales y deportivos, centro de jubilados, cooperadoras escolares, cooperadora del hospital. La misma Biblioteca Popular es una asociación civil, bomberos, Rotary, Scouts, bueno, hay un montón de asociaciones dentro de Marcos Paz. Y bueno, la idea es ayudarlos en esta parte administrativa, como para que después, estando al día con estos organismos de control, como es la DPPJ, la AFIP y ARBA, puedan dedicarse a la misión propia de cada asociación, ¿sí? Así que bueno, darles herramientas como para que puedan seguir con el desarrollo de cada organización. ¿Eso está destinado solamente para asociaciones que ya están creadas, o también pueden venir asociaciones que todavía tienen en plan de poder crearse? No, nosotros inclusive estamos invitando
a aquellas personas que durante el año se acercaron para consultar cómo es el trámite de la obtención de la personería jurídica. Y bueno, es una decisión importante que lleva, digamos, la unión y la decisión de muchas personas constituir una asociación civil, es como un hijo. Entonces, bueno, es para explicarles cómo es el trámite de inicio, para ver si se sienten cómodos o no, si lo van a poder llevar a cabo. Entonces, bueno, es para las que ya están constituidas, para las que están por recibir la personería o para aquellas que quieran constituirse en el futuro. Bien, para esto hay que anotarse. Sí, estamos inscribiendo de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Pueden hacerlo personalmente acá en Hipólito Yrigoyen 124. Si no, pueden llamar por teléfono al 477-1015, interno 262, o mandar un correo electrónico a instituciones@marcospaz.gov.ar. Y continuamos con más información. Estuvimos nuevamente de visita en Abuelos en Acción, que viajan a Córdoba. Entrevistamos a integrantes de Abuelos en Acción en el marco de los festejos de su cuarto aniversario. La Casa Abuelos en Acción realizó un viaje a la provincia de Córdoba, Villa Carlos Paz, con un micro cedido por el municipio de Marcos Paz. Salen este domingo 3 de noviembre y el día 8 volverán aquí a Marcos Paz. Bueno, Sonia, contanos tu tarea, la visita, sos abuela. Todos los días, los abuelos. Y bueno, vengo a aprender algunas cosas. Y aparte vengo a masajes, a pedicuría, a reiki, bueno, depende. Bueno, ¿y todos los días desde cuándo? Y desde que está la casita, desde que se inauguró, hace 4 años, sí. Bueno, sí, se nota, sí, que la pasas bien porque seguís viniendo. Sí, no, siempre, sí, sí, siempre nos juntamos. Es un buen lugar para compartir con los abuelos. Compartimos momentos buenos, compartimos momentos medios, pero bien, bien. La verdad que sí, la pasamos muy bien y somos muy compañeros. Bueno, para eso es, ¿no? Para tener el apoyo, la charla, el compañerismo y el acompañamiento. Sí, sí, eso sí. Sí, hablamos de nuestras historias, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos en mi caso. Y sí, bien, bien, todo muy bien. ¿Viajás a Córdoba? Sí, sí. Sí, siempre que puedo viajar y compartir con ellos, compartimos un viaje, la pasamos muy lindo. Betty hace mucho esfuerzo para que la pasemos muy bien y que incluso la pasemos acá muy bien. Pero en el viaje nos divertimos mucho, compartimos salidas y bien, todo muy bien. Bueno, esperamos cuando estén en Córdoba nos vayan mandando imágenes y fotos, ¿eh? A disfrutar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir. Y ahora nos vamos a Córdoba también. Así que... ¿Ah, también vas vos? Sí, 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 sí. ¿Cuántos son, Beatriz? Acá estamos con Beatriz. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son 62. ¿62? Así que vamos a renegar con los 62. Vendría a ser los dos, el quinto y el sexto del industrial, parece esto. Sí. Bueno, hay de todas edades y bueno, la mayoría son abuelos, pero van algunos nietos también con los abuelos. Bueno, tenemos que contarle a los vecinos que es un precio muy accesible y se va pagando, por eso se suma tanta gente. Y van a un hotel conocido. Sí, vamos a Montecristo, que es el hotel que siempre vamos, y esta vez nos hizo un precio más accesible, ¿no? Y económico, para que puedan disfrutar unos cuantos. Y aparte, bueno, tienen pensión completa, les van a hacer un show de llegada y un show de despedida. Y como es, y bueno, tienen todo por los 2.000 pesos. Y vamos con el micro de acá del municipio. Bueno, y eso es lo que teníamos que conseguir, era el micro para poder achicar el gasto, ¿no? Porque si no teníamos que conseguir un micro. 2.000 pesos, o sea que vos pagaste ni la luz ni el gas con eso, no te alcanza, es muy económico. Yo de luz tengo 3.500. Ay, no empecemos a hablar de ese tema, déjalo aparte, por favor. Bien, bien, saludos a los abuelos y el viernes vamos a ver el material completo en el resumen de Noticias con Pato. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Hoy el intendente Ricardo Curuchet, junto a funcionarios municipales, colocaron una ofrenda floral en el busto del expresidente Raúl Alfonsín, al cumplirse 36 años de su asunción y la recuperación de la democracia. También se rindió homenaje a el expresidente Néstor Kirchner, en conmemoración de un nuevo aniversario de su fallecimiento. En la Escuela Municipal de Salud se realizó un taller de psicopedagogía y accidentología para trabajadores de la salud y estudiantes para promotores. Hoy el intendente municipal mantuvo una reunión con representantes de IBM Argentina para avanzar en acciones conjuntas. Personal de hidráulica trabaja en la ampliación del canal pluvial y colocación de caños de desagües sobre la calle García y Monteagudo. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Inicio de espacio publicitario. Anzual Construcciones, de Guillermo Antonio Rodríguez. Somos una empresa familiar radicada en Marcos Paz. Realización de obra civil e industrial. Regularización de obra, planos municipales, proyectos y dirección ejecutiva. Búscanos en Instagram como Anzual Construcciones o comunícate al 11 15 37 33 21 41. Anzual Construcciones. No te quedes sin saber. En Canal 4 Marcos Paz, No te quedes sin saber. Programa de interés general con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Estreno martes 21:30 y en la repetición miércoles 13:30 horas. No te quedes sin saber. Idea y conducción, Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. Fin de espacio publicitario. Y continuando con la información, en este caso vamos con nacionales. Alberto Fernández recibió a Brian. Dice que el presidente electo, Alberto Fernández, recibió este mediodía a Brian Gallo, el joven que fue estigmatizado en redes sociales por su vestimenta al ser fotografiado cuando se desempeñaba como autoridad de mesa en Moreno en las elecciones del domingo. Brian, que trabaja en una cooperativa que sanea arroyos y ayuda como voluntario del club de fútbol Casa 2000, llegó a las oficinas de la calle México acompañado de su mamá y su hija. El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian, escribió ayer Fernández en su cuenta oficial de Twitter.
Bien, ejemplo el joven. Vamos con otra de las informaciones. Dice que el gobierno de Bolivia y la OEA acuerdan una auditoría de las elecciones. El gobierno de Bolivia y la OEA pactaron este miércoles una auditoría de carácter vinculante de las elecciones que dieron el triunfo al presidente Evo Morales. Pero el opositor Carlos Mesa rechazó el acuerdo, al que calificó de unilateral. El canciller Diego Parí anunció la firma de un acuerdo con la OEA para realizar la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre en la búsqueda de una salida a las protestas que desde hace 10 días sacuden al país. Bien, cumplimos con la información y vamos a la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con el clima esta noche y mañana. Dice que la máxima, bueno, para mañana 23 grados con una mínima de 10, con un sol pleno. El día viernes 22 de máxima, 14 de mínima, con lluvias, pronóstico de lluvias. Y para el día sábado 25 de máxima, 14 la mínima, semi nublado estará entonces. Bien, espero que la pasemos ahí, más o menos. Pato es la primera vez que está conduciendo Punto Panorámico y nos vamos a volver a encontrar nuevamente cuando Dios disponga. Gracias, Belén. Chau.